¡Buenas! 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 ¡No hay nadie! Bueno, ¿y qué gran jodedera que tiene? Buenos días, señorita. Es que fíjese que aquí me mandó llamar la doñita que me dijo mi tía. Ah, sí, pero mire, me le voy a enseñar algo. Usted viene, mire, y le dice aquí, mire. Mire, ¿y eso aquí qué está es? El timbre, ve. Y otra cosa ah, que, un timbre. Otra cosa que es como de mala educación venir a vigiar así en la ventana, fíjese, porque uno desde allá las mira, mire. Ah, es que fíjese bueno, que yo como... María, ella es la que estaba... Que... ¡Buenas, dice. Mucho gusto! Es que como fíjese que yo como allá en mi jacalito solamente tocando. Así le llegó a tocar las puertas. Pues sí, pero aquí tiene que guardar la cordura, vamos. ¿La gordura? Cordura. Ah. Y respetar. Sí, ajá. Respetar aquí porque aquí ya ve cómo es la casa, ¿verdad? Uh-huh. Puede dañar cualquier cosa. Ah, es que bien no sabía, pero aquí veo que la doñita me llamó a mí. Ah, la que dijo de allá adelante. Con permiso. Qué bonita se ve aquí, ve. Oh, qué grandes bocillones. Mire qué fogata, va a agarrar fuego la casa. Mire que le va a agarrar. Ah, pues la tortilla está bien buena, ¿verdad? No, esa es la chimenea. ¡Ah, usted es la señora! ¡Mucho gusto en conocerla! Gracias, igualmente. Ay, gracias porque me dio chance de trabajar aquí. Pero son súper bonitas. No se preocupe, ya la conocí. Ah, sí, mira, bien linda ella. Sí, bien vampirana. Sí. Ya ve que sí nos vamos a conocer muy bien. Ajá, ajá. Sí. Vaya, que ella es la muchacha que les había dicho que les iba a venir a ayudar. Ah, sí, ella es. Ajá, porque como yo veo que a ustedes como que les cuesta un poquito. Ajá. Entonces ya con ella, ya entre las tres, pues ya todo va a ser bien. Y yo ver que hasta muy bien nos vamos a llevar, ya va a ver. Y yo le quiero agradecer a usted porque me dio trabajo. Sí, no, ya sabe. Yo la conocí a ella y le dije que quedaría perfecta ya para que les ayude. Ah, sí, nosotros aquí le vamos a enseñar todo lo que se hace, ¿verdad? Sí, ya le vamos a enseñar todo lo que hay aquí en la casa. Ay, y así. Nosotros sí que nos toca pesada, pero vamos a enseñar así por pay. ¿Y cómo están las tortillas? No, es solo un adorno, nada más. Ah, sí. Entonces yo tengo que salir. ¿Vas adelante? Sí, ahí se las encargo. Ustedes ahí trátenla bien. Ah, sí. Sí, nos vamos a llevar bien, ¿verdad? No se preocupe que ellas te van a mostrar todo lo que tienen que hacer, dónde va a dormir, todito. Vaya. Bueno, yo me tengo que ir porque ya voy un poco tarde. Que le vaya bien. Gracias. Que le vaya bien, oiga, que vaya con Dios, que le vaya bien. Gracias. Ah, nosotros te vamos a enseñar lo que... Aquí es una trenza ahorita. Donde pasar, te vamos a enseñar. Mire, váyase para ese cuarto. Mira, ese vamos a arreglar ahorita. De la reca. Pase, ajá. Allí, entre. Ajá, allí pase. Allí, este. Esta es nuestra oportunidad ya de aprovecharnos. Mira, yo estoy harto de hacer tantas cosas aquí. A mí hasta la espalda me duele todo el tiempo. Tenemos que andar barriendo esta gran casa. Bo. Mira, yo siento que nos podemos aprovechar esta pasmada ya que es toda bruta. Ya pues ni leer sí. Puede. No, yo no lo miro. Talla de que pueda leer, bo. Mira, que también... Imagínate pensar que eso es juego. Que ahí va a tostar las tortillas, es dice. Que mira, a mí se me hace que viene del otro lado del río de donde dicen que solo hay de esas casas. Ah, nosotros venimos de así de cantón, vamos, pero no somos tan pasmados. Ajá, así como ella, porque al igual de no te acordás cuando veníamos nosotras todas nacas con esa ropa. Mira, si yo cuando me acuerdo me da una gran vergüenza que me da. Pero como hoy somos de la ciudad, sí. Entonces mira, nos vamos a aprovechar de ella y que haga todo ella aquí, porque yo no voy a estar moviendo. Pero ni un dedito. Mira, mientras, te voy a decir algo. Mientras ella hace cualquier cosita, nosotros podemos darnos como relajarnos. Ah, mientras no sea la patrona, podemos darnos la vida de lujo que merecemos. Uh-huh. Vamos a mandarle. Ay, que ella lave el baño porque yo... Vale, mira, ahorita, ¿va a sacar la ropa? Sí, cómelo. Allí, anda eso, hombre. Ay, no. Qué rico huele así. Mientras la agarra la mano a uno. ¿A quién tiene que meterte? A Pulse. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¿Qué va? ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Y ¡ay, ya se falta más!
porque tiene que hacer más cosas. Vaya aquí, le vas a dar hasta aquí, ven. Ven, ojalá que te quede. Ajá. Vaya, ven. Ahí. Uy. ¡Ah! Así siente eso. Y ahorita, ven, mi compañera le va a enseñar qué hacer allá. Ah, vale. Ajá. Miren, esto es todo lo que va a usar para lavar el baño. Miren, le echa de esto, le tiene que dejar un ratito de cada cosa para que agarre bello este baño. Porque mire, escúcheme, que sin dejar una gran bulla, usted que la patrona no crea que es una gran delicada, así que va a estar chuco. Después usted sabe cómo le va a ir, oiga. Vaya, fíjese que yo como ya a veces al monte va a ser mi necesidad de cocinar un baño de hoyo. Ajá, eso no lo estoy preguntando, pero sí, fíjese que así se va al baño allá. Mire. Después que termine aquí, va a ir a ordenar las camas, va a ir a doblar un montón de ropa y va a planchar, oiga. Así que apúrese. Vaya, y va a barrer y trapear también. Vaya. Qué rico. Yo estoy para pullar y pullar eso y no se va la una del pulmón que tiene, bebé. Ay, yo no sé cómo hacer. Chita, dice que no tiene cerebro. No, mire. No, yo aquí está este volado, mire. Ya sabe ese volado también, mire, bebé. Se le aprieta aquí, mire, y ya se va. Y ya les están llamando para esas cosas que son tan fáciles, oye. Vaya. Como no hemos hecho nada, siempre está dormido el brazo. Como. Ay, pero se me va despacio, me dolió algo aquí. ¿Y si este aceite que es de la patrona? Yo lo veo. Pienso yo como que. Tardía, rancho, quizá. Sí, vos como que ya está algo arruinado. Es que. Yo te dije que se jale. Ay, vos me da cosquilla, güey. Pues sale, como agarrada, porque mira, a mí también me están durmiendo las manos. Ay, no, que los patrones de chiste volado tan feo como huele. Es que ellos solo, los que tienen visto bien dicen que solo volados así, cargo. Te voy a sacar las manos, ¿no? No, dale, me dan, allí. Mire, me dan permiso, levanten los pies, por favor. Ay, carajo, mire, ya me mola. Gina. Bicha, mire, ¿y por qué no me ayudan a hacer la limpieza? No ves que estamos sobando, ¿no? Estamos cansadas, estamos perdidas del brazo. Si ustedes no han hecho nada, si yo he ordenado el cuarto de la patrona, hasta le lavé el baño, fui a limpiar la cocina, lavé hasta los trastes y tendí un montón de ropa que tenía y era suya y de la patrona. Bueno, y no para eso, le pagan por niña. Haga las cosas. Mira, okay. Usted cree que cuando usted no estaba aquí, nosotros hacíamos el oficio. Ahora no, usted, ahora le toca a usted. Pero yo me tienen que ayudar porque si no, no me quiero. Ay, yo voy a dormir, vos. Sí, ya vine. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ah, pues aquí un poco cansada, sí. ¿Cansada? Ajá. Pero, ¿y las demás? Ah, pues fíjese que ellas me dijeron que ahí a su cuarto se iban a ir a acostar, me dijeron. ¿Al cuarto de ellas? No, al cuarto suyo, me dijeron. ¿A mi cuarto? Ajá. Ah, ¿con qué esas tenemos, no? Sí, fíjese que yo ya hice todo lo de la casa, pero... Ellas nomás sentadas han pasado. Ah, ajá. Ya. ¿Me puede acompañar a mi cuarto? Va.
Buenas. Acera, mamá. Ay, ya no llega, vos. Ya no llega. Yo lo voy a jalar. Ya, o sea, ahí, te, ahí dejémoslo, mira. Ya no, siento que hay. Y así es como ustedes trabajan. Ahí dejémoslo. Así es como hacen todo el oficio de la casa. Durmiendo en mi cama. En mi cuarto, ¿ah? Ni hagan nada, que ya me di cuenta de lo que está pasando aquí en realidad. ¿Cómo es posible que acaba de venir ella y a ella le han dejado que haga todo? No, si con razón no alcanzan a hacer nada ustedes, ¿verdad? No, mire, ¿sabe qué? No me digan nada. Están despedidas, yo no voy a estar manteniendo gente aquí que no hace nada. Se me van de aquí, recogen sus cosas y se me largan de aquí. Fuera de aquí, fuera. No las quiero volver a ver en mi casa. Sinvergüenzas que son. Ay, qué niña, de verdad nunca me imaginé que me iban a salir con esto. Y mire, usted no se preocupe, que usted siempre va a tener trabajo y yo me voy a encargar de conseguirle a alguien que le ayude, para que no se me canse mucho. No, sé que tampoco no me va a correr a mí. No, usted no tengo por qué correrla, si usted está haciendo perfectamente su trabajo. A ver, oiga. Muchas gracias, oiga. Cualquier cosa yo le aviso cuando traiga a otra persona. Vaya, ¿y no quiere que le traiga algo? Sí, por favor, un tecito. Ah, vaya. Gracias. Espérate, es que ahí te va la rosa. Hola. Y ay, no te acuerdas cuando veníamos atrás con una ropa. La Gaby. Está la Gaby. Buenas. Anda, Gabriela. Ya la voy a... Buenas. Hacerle Maya. Ay, de aquí la voy a arreglar. Ya no van a llegar. Así es como ustedes trabajan. Así es como desempeñan su trabajo. Yo la voy a. No, de. Buenas. Hacerle Maya. Y hasta aquí la voy a llegar. Hasta aquí queda. Y así es como ustedes trabajan. Hasta allí dejémosla. Así se esfuerzan trabajando ustedes. Mira, mira, mira.